Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Es inicio de semana, el lunes 13 de agosto, y damos paso a la información preparada dentro de lo correspondiente a lo que es aquella información de interés general dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan. Y dentro de la primera nota le comento que promueve CEPSE cursos de primeros auxilios. Coordinación Estatal de Protección Civil promueve cursos en primeros auxilios a fin de que el mayor número de personas en Tlaxcala sepan cómo actuar en caso de una emergencia. En la capacitación, especificaron que los riesgos no solo se presentan en centros de trabajo, sino también al interior del hogar, como son quemaduras, infartos, asfixia por comida, entre otros. Sí es importante documentarnos, es importante ver diferentes opciones de capacitación. Hay capacitaciones en línea también que podemos ver y hay cursos también que nos dan una certificación. Una persona que conozca de primeros auxilios puede salvar vidas, ya que está preparada para activar un protocolo de reanimación en caso de un accidente. Que cuando sucede un desastre, hay tres zonas que debemos de reconocer. La zona de triage se divide en tres áreas importantes. La área de rescate, donde están todas las personas lesionadas. La área de socorro, la cual se divide en dos. La primera es la estabilización del paciente. La segunda es la clasificación, en donde ya viene la evacuación del mismo. Los cursos que brinda la dependencia estatal son gratuitos y puede participar el público en general. Cada viernes desarrollan diferentes temas encaminados a reducir riesgos por desastres naturales o provocados por el hombre. Por otra parte, organiza el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud campaña de reforestación en Tocatlán. Ana Belle Gutiérrez Sánchez, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, jóvenes y familias en convivencia con la naturaleza se unieron a la campaña de reforestación en el Cerro de Amoltepec, en Santa María Tocatlán, en el marco de celebración del Día Internacional de la Juventud. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que también los jóvenes se contagien de esta actividad, que se unan a esta causa, que no solamente sea porque es el Día Internacional, sino que vayamos rescatando estas áreas que son hermosas, como lo puedes ver aquí en el Cerro de Amultepec del municipio de Tocatlán. Familias, jóvenes, autoridades ejidatarias, municipales, estatales y federales unieron voluntades con la finalidad de recuperar esta riqueza natural. Pero esto es bonito, es para la naturaleza. Sin el aire, pues no podremos vivir. Entonces, esto no más que lástima que muchos sabemos, ¿cómo se llama? Sembrarlos y aprovechar lo que son los árboles. Y muchos, pues, los queman. Y eso es lo más triste. Como jóvenes, tenemos la premisa de cuidar nuestro entorno y, sobre todo, ofrecer un mejor futuro a nuestras siguientes generaciones. Eso es importante porque con esto fomentamos, además del desarrollo sustentable, también las actividades físicas y demás, ¿no? Actualmente existe en el mundo 1.800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de la historia. Sin embargo, uno de cada 10 vive en zonas de conflicto y 24 millones de ellos no asisten a la escuela. En 1999, la Asamblea General de la ONU designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. Por otra parte, en seis meses, Pemex detectó en Tlaxcala 210 tomas ilegales de hidrocarburo. Nanacamilpa, Calpulalpa, Nativitas y Tlaxco son algunos de los municipios en donde en los últimos meses el ejército ha asegurado puntos de extracción de combustible. Y de acuerdo con el último reporte de Petróleos Mexicanos, de enero a la fecha en Tlaxcala, han sido detectadas 210 tomas ilícitas de hidrocarburo, como le comentaba hace unos segundos, de los cuales el sitio oficial de la paraestatal revela que abril y mayo fueron los meses en los que más casos se registraron, con 45 y 47 tomas respectivamente.
La cifra obtenida hasta este medio año casi duplica el número de tomas de huachicol localizadas en los 12 meses del 2017, cuando el año cerró con 122 tomas. En otra de las notas, dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios de la zona sur, recibirá Zacatelco 30 millones de pesos federales. Zacatelco es el municipio en este 2018 que obtuvo la mayor cantidad de recursos extraordinarios provenientes de la gestión en el Congreso de la Unión, muy por encima de municipios como Tlaxcala Capital y Apizaco, y es que recibirá 30 millones de pesos del presupuesto de egresos 2018, por lo que autoridades municipales firmaron el acuerdo de traslado de recursos federales en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Estado, y entre los proyectos destacados para utilizar este recurso está la construcción del polideportivo municipal, en el que miles de familias podrán tener acceso a un espacio para el sano esparcimiento y desarrollo físico, así como la construcción de diferentes techumbres para escuelas que carezcan de este beneficio, las cuales podrán solicitar el apoyo para que sea colocado en zonas prioritarias y se apoye de manera integral la infraestructura educativa de Zacatelco. En otra de las notas, también dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, planta de tratamiento de aguas residuales de Nativitas costará 48 millones de pesos. El titular de la Secodubi, Francisco Javier Romero Aguaxi, informó que la semana pasada se inició la planta de tratamiento de aguas en Nativitas, la cual indicó tiene una inversión de 48 millones de pesos, además de que están ejecutando colectores para llevar las aguas residuales a las plantas, lo que tiene una inversión de alrededor de 40 millones de pesos. Explicó además que esta planta es la que se planeó para este año y adelantó que están contemplando la construcción de otras más, para lo cual informó han realizado estudios y para así determinar dónde y qué tipo de planta se va a construir para operar adecuadamente según los requerimientos de cada zona. Y dentro de lo correspondiente a la región texmelucense, este 14 de agosto regresa el martes de tianguis a Texmelucan. Como parte de los trabajos coordinados entre el gobierno del estado de Puebla, el de San Martín Texmelucan y las organizaciones tianguistas, se fortaleció la difusión para que a partir de este 14 de agosto el tianguis regrese al tradicional martes en un horario de 0 horas a 6 de la tarde del mismo día, y de acuerdo a las autoridades municipales, de esta forma se continúa trabajando de la mano y sumando esfuerzos para que tanto tianguistas como la población se beneficien con el día del cambio y así se reactive el comercio del municipio con seguridad y garantía de que Texmelucan siga siendo un referente económico. Además, dieron a conocer que los avances en el proceso para el cambio de día fueron aplicados de manera efectiva tanto a visitantes como a comerciantes, los cuales han corrido sin novedad alguna. Así es que no se olvide que este martes 14 de agosto da inicio nuevamente el tradicional martes de tianguis de San Martín Texmelucan. Por otro lado, pobladores de Moyotzingo bloquean paso de trenes de Ferrosur. Pobladores de Santa María Moyotzingo en el municipio poblano de San Martín Texmelucan han impedido que un ferrocarril de Ferrosur ingrese a la región para llevar diésel y gasolina al complejo petroquímico, pues acusaron que Ferrosur no ha cumplido con la reparación de casas y la realización de obras dentro de aquella comunidad tal y como prometió. Y es que la negativa de los pobladores se registró desde el martes pasado, según lo informó la empresa de trenes, que además dio a conocer que los pobladores amenazaron al personal de la compañía para que no pudieran dar mantenimiento a poco más de un kilómetro de vía férrea, con el argumento de que sus viviendas resultarían dañadas, por lo que la empresa exigió las condiciones de libre tránsito, pero sobre todo de seguridad de empleados y contratistas que prestan sus servicios en la comunidad de Texmelucan. Pues ahí esta situación generada desde la semana pasada por allá en aquella comunidad de Texmelucan. Por nuestra parte y dentro de lo que es este primer bloque, esto ha sido todo. Nos vamos a una muy breve pausa con nuestros amigos quienes también forman parte de este espacio de noticias al día. Vamos a esta pausa muy breve y continuamos con más información. Beautiful.
Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Muy bien, damos paso a este segundo bloque dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y también dentro de lo que es el estado de Puebla, y es que descartan en Coronango dejar deuda a próxima administración. La presidenta municipal de Santa María Coronango, Hermelinda Makoto Chapuli, aseguró que no dejará deuda pública a la nueva administración que encabezará Antonio Teucli Cuaucle a partir del 15 de octubre de este mismo año, resaltando que su administración fortaleció todas las herramientas para salir adelante de manera autónoma, sin otorgar ningún tipo de convenio ni concesión de algún servicio, por lo que Makoto Chapuli sostuvo que Coronango está preparado para seguir creciendo y desarrollándose de manera sustentable, ya que recibió el municipio con una deuda de 65 millones de pesos, misma que se solventó, y ahora dejará una buena administración, por lo cual dijo, corresponde al presidente electo informar a la población de las condiciones y números en que recibió. Por otro lado, dentro de otro de los municipios del octavo distrito, detienen en Xoxtla a dos masculinos por robo a transportista. Derivado de una denuncia y en una acción oportuna, policías estatales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos sujetos, rescataron a un conductor que había sido secuestrado y recuperaron dos unidades. Los hechos se registraron sobre la lateral de la autopista México-Puebla cuando un ciudadano alertó a los efectivos sobre un presunto acto delictivo, por lo que de manera inmediata implementaron un operativo de localización ubicando un tractocamión de color rojo en inmediaciones del municipio de San Miguel Xoxtla en actitud sospechosa, por lo que le marcaron el alto a los presuntos delincuentes, procediendo a realizar una inspección preventiva, hallando al interior del camarote a un hombre quien dijo ser el conductor de una unidad de color blanco, del cual lo habían bajado cuatro sujetos con lujo de violencia y lo habían privado de su libertad. Por lo anterior, y empleando los protocolos de seguridad correspondientes, aseguraron a José y a Erika Armando, de 36 y 38 años de edad, además de recuperar kilómetros adelante la unidad que había sido robada. Por otro lado, en una de las notas que surgieron durante este fin de semana también, inauguran autoridades 15ª Feria del Chile en Nogada de Calpan 2018. Este sábado 11 de agosto, autoridades municipales y estatales realizaron el corte del listón inaugural de la 15ª Feria del Chile en Nogada, que para este año reúne a 27 expositoras de este tradicional platillo poblano, además de artesanos y productores de fruta, conservas, dulces cristalizados y antojitos de la región. Al respecto, el presidente municipal, Leonardo Lázaro Jiménez, resaltó el trabajo en conjunto de su administración con las autoridades estatales, a quienes agradeció el apoyo brindado para optimizar año con año dicha feria, en la que los visitantes también pueden disfrutar de actividades culturales y artísticas. Con esta es la 5ª edición que como administración 2014-2018 tenemos a gran orgullo haber representado y haber demostrado que se pueden hacer cosas. Con el apoyo de, claro, de las 24, ahora 27 expositoras,
que están a todo lo largo de esta explanada de la feria. Este evento queremos y creemos que se tiene que seguir consolidando como lo hemos logrado hasta hoy, claro, con el apoyo como siempre de la Secretaría de Turismo, con las ruedas de prensa que nos han brindado. Gracias a ello hay esta respuesta. Gracias al trabajo también de todos los compañeros del ayuntamiento, a mis compañeros regidores, muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado siempre. Por su parte, Roberto Trawitz Echeguren, secretario de Turismo en el Estado, felicitó a las autoridades y expositoras por el trabajo realizado para seguir dándole una mayor amplitud a la feria, además de resaltar el convento franciscano del siglo XVI y los huertos como parte de las bellezas que se pueden disfrutar en San Andrés Calpan. Calpan tiene mucho que ofrecer a los visitantes, un monasterio franciscano que ya lo vieron todos, del siglo XVI, unas imponentes barrancas con manantiales, incontables huertos frutales que además adornan el entorno y ayudan a la economía local. La situación geográfica que tiene Calpan es extraordinaria y es por eso que se le da todo. Y todo también se les da la nuez de Castilla. Eso es importantísimo. Claramente en muchos lugares hacen chile en hogar, pero no hay mejor que comer chile en hogar en Puebla, y no hay mejor que comer chile en hogar en Calpan. Y esa es la importancia. No hay un festival gastronómico en México, y se los digo, no hay uno de la importancia del chile en hogar. Y eso es la importancia que tenemos que seguir dando todos a este gran platillo. Por otra parte, y por segunda ocasión en menos de un año, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo fue saqueada, pero esta vez fue en el edificio A, que incluye la rectoría, el área de materiales y la cafetería, de la que presuntos ladrones se habrían hecho de equipo de sonido, pantallas y vales de gasolina, según versiones, aunque hasta el momento se desconoce cuántos sujetos habrían ingresado para sustraer los objetos y el total del atraco. Y es que apenas el pasado 11 de abril un comando armado ingresó a esta misma universidad y se llevó más de 90 equipos de cómputo que habían sido adquiridos recientemente y que fueron sustraídos a bordo de un vehículo oficial que también fue robado. Pues ahí esta situación dentro de aquella comunidad, esta universidad de ubicada en Xalmimilulco. Por otra parte, Auditoría Puebla refuerza su política de integridad con el propósito de fortalecer el actuar honesto, ético y profesional de los servidores públicos que conforman la Auditoría Superior del Estado. Y es que, bueno, el Auditor Superior David Villanueva presidió la sesión del Comité de Integridad que tuvo como propósito analizar los principales alcances de la política institucional en la materia a fin de robustecerla y darle continuidad en su aplicación conforme a los estándares nacionales e internacionales que establece la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la SOFIS, y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, la INTOSAI. En este sentido, el Auditor Superior del Estado afirmó que la Auditoría Puebla se encuentra comprometida con la revisión, control y evaluación de los recursos públicos, así como con la integridad y honestidad de sus colaboradores en estas acciones que impulsan la cultura de rendición de cuentas con apego a valores éticos. Y en otra más de las notas, dentro de lo correspondiente a la información de interés general dentro de lo que es el Estado, donación multiorgánica en Puebla beneficiará a 5 derechohabientes del IMSS. Especialistas del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizaron con éxito la procuración de un hígado, 2 riñones y 2 córneas de una mujer originaria de Puebla, quien sufrió traumatismo cráneoencefálico como consecuencia de un accidente automovilístico. Y es que con anterioridad, la mujer de 28 años de edad había manifestado a sus familiares la decisión de donar sus órganos, situación que fue respetada por los mismos, con el objetivo de apoyar a otras personas en espera que, de acuerdo al grupo de especialistas, cada vez va en aumento. El hígado fue trasladado al Hospital General de la Raza en la Ciudad de México, donde será trasplantado a una mujer de 46 años con hepatitis C. Los 2 riñones y las 2 córneas serán para pacientes en lista de espera del Hospital de Especialidades de San José
en Puebla. Pues ahí esta gran acción por parte de los padres de esta fémina de 28 años de edad. En otra de las notas se encuentra Puebla como el séptimo estado en México con más heridas por arma de fuego y punzocortante. Según reportes de la Secretaría de Salud Federal, Puebla ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con más ingresos hospitalarios por herida de arma de fuego y punzocortante, con un promedio semanal de 49.9 atenciones, y es que de acuerdo al reporte con corte el 26 de julio, reveló que en el estado se notificaron 1.449 reportes de ingresos hospitalarios, lo que representa un incremento del 20.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 1.198. Según las claves de la Secretaría de Salud Federal, las heridas atendidas fueron por objetos punzocortantes, así como por disparo de arma corta, escopeta y larga. Los estados que anteceden a Puebla con más reportes en el mismo periodo son la Ciudad de México con 3.887, Chiapas con 2.358, Oaxaca con 2.027, Guanajuato con 1.877, Michoacán con 1.752 y Veracruz con 1.690 casos. Pues ahí este reporte con respecto a la Secretaría de Salud Federal. De esta manera nosotros llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día con un poco de la información o la información más relevante dentro de lo que vino surgiendo en las últimas horas y que por supuesto aquí nosotros le vamos dando a conocer menos de 30 minutos. Lo invito también a que nos acompañe, que nos siga dentro de lo que son nuestras redes sociales principalmente ahora, y que bueno, pues usted nos encuentra en Facebook como Garco Producciones, al igual que en YouTube. Ahí tenemos un canal que también tiene el mismo nombre de Garco Producciones y en el cual usted puede ver de manera más continua cada una de nuestras emisiones. Lo esperamos, recuerde, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche para que conozca de la información que se va generando. Y antes de irnos, nos unimos también a la pena que embarga a la familia por la muerte del señor Cruz Ortega, que bueno, pues lamentablemente habría fallecido durante este fin de semana y que bueno, pues prácticamente son vecinos nuestros. Pues bueno, un abrazo ahí a toda la familia por el fallecimiento del señor Cruz Ortega. De esta manera, pues bueno, finalizamos una emisión más de este espacio de Noticias al Día en este lunes, inicio de semana, lunes 13 de agosto del 2018. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.